amigos. Bueno, estoy rumbo al trabajo. Estoy grabando mi recorrido. Compré una bicicleta eléctrica y pues la verdad pues me ahorro más tiempo. Llego más temprano, no llego tarde. Normalmente me hacía 45 minutos o más de una hora, pero ahora me hago solamente 25 minutos. Entonces, yo les estoy grabando un poquito el recorrido para que ustedes puedan ver. Estoy aquí ahorita transitando por la avenida Crotona, calle Crotona. Bueno, entonces no sé cómo ven la imagen. Traigo una pechera para teléfono que la compré en Amazon. Es como una fajita, bueno, como un cinto que se sujeta a los hombros y por debajo de la axila, de lado a lado. Y en medio trae la base para portar el teléfono. Eso es lo que vengo portando para grabar este video. Mis manos están libres, no me vengo arriesgando. Y pues nada, pues espero que les guste Vamos a ver si nos metemos aquí. Ok, vámonos. Ok, aquí tengo que ir igual que los carros. Como ellos dan la vuelta allá, yo tengo que dar la vuelta y también. Aquí tengo que esperar la luz. No sé si está muy arriba o está muy abajo. Ahí está. Bueno, aquí ya me dedico a agarrar el camellón, que es especial para scooters, bicicletas, motocicletas. Este es un camellón que han dejado la ciudad, las autoridades, para que uno pueda circular sin perjudicar el tráfico. Oh. Lo que sí es que hay muchos hoyos, hay muchas grietas en el piso. Y eso hace que brinque la bicicleta. Lo que voy a hacer es voy a reducir la velocidad, porque si está en partes está un poco mal el piso, la pista. Ustedes pueden ver, hay algunos huecos. Ahí está. No sé si se escucha mi voz, pero si no se escucha, yo la tumbo, no hay problema. Ahora sí. Por poco me ganaba la luz, entonces tengo que pararme igual que los autos. Ahorita no hemos encontrado ningún motociclista o bicicleta,
pero ya ahorita en el camino nos encontramos. Hay mucha gente que me encuentro. Ahí viene uno. ¿No? ¿O no? Escuché el silbido, claxon de algo parecido a una moto, pero no era nadie. Aquí la pista está muy agrietada. Tengo la luz, se me cambió. En esta parte casi tengo que cambiar yo de... No, voy a tener que hacerlo más abajo. Tengo que cambiar porque adelante hay un puente. Hay el cruce del highway, de la salida, una salida. Y no me permite continuar de esta manera. Pero allá donde va el camión, voy a tener que cruzar para cambiar de carril y cruzarme del otro lado, porque la pista de bicicleta se acaba un poquito más adelante. Cambia de lugar. Entonces, lo que voy a hacer es voy a cambiar en esta parte. No crean que vengo al parque. Voy a cambiar aquí para poderme brincar de aquel lado. Aunque no vienen carros, tengo que respetar las luces. Miren, viene lejos, me daba tiempo de pasar. Ok, ya cambió, ahora sí nos vamos. Pues aquí subo por acá arriba. Esta bicicleta tiene mucha potencia porque le doy un poquito nada más al acelerador y mire. Ok, entonces aquí está un poco dañada la carretera, pero las gomas que traigo la aguanto. Entonces aquí tengo que esperar también la luz para que cambie y cruzar. Miren, la pista de las bicicletas se acaba ahí. De ahí hay mucho tráfico y no puedo cruzar de qué lado porque está muy reducido el espacio. Así que me voy de este lado. Bueno, mucha gente que se atraviesa, pero pues no me voy a atravesar. Más vale un minuto tarde que un minuto de silencio, ¿verdad? Ya la luz cambia, en un rato cambia. Las rayas que están en el piso, esas indican la circulación de las bicicletas. Se cambia uno a menos de que venga o estén pasando personas. Puede uno cambiar, pero mientras puede uno seguir ahí. Ahí está, tengo la luz. Ok, nos vamos. Ok, aquí también tengo que esperar la luz. Un pequeño tramo. De aquí ya está, del otro lado empieza la otra pista, el otro camellón para bicicletas y también para corredores, para transeúntes que cruzan de un extremo de aquí del Bronx, del Bronx Park East a Western Avenue. Ok, tengo la luz, nos vamos. Ahora sí, aquí empieza la otra pista. Como pueden ver aquí las indicaciones en el piso.
No sabía mi ruta porque tengo 4 días con la bicicleta apenas, pero esta ruta me gustó porque es un poco más tranquila que estar lidiando con los vehículos por el otro lado, por Boston Road y White Plains. Así que me vine de este lado, por este lado del parque, está más tranquilo, está más relajado. Y hay en partes que sí, me tengo que bajar un poquito a la pista porque no hay se cierra la vía. Pero como pueden ver, está hermoso por acá. Mucha vegetación. Muy padre, muy tranquilo. Ok. Ya por aquí tengo que bajar porque se baja, se termina, perdón, el camellón de bicicleta, solamente hay para peatones. Así que aquí tengo que bajar, porque de ahí en adelante son para peatones. Ok, ya bajé, ya bajé, ya bajé, ya bajé. Ok, vámonos, vámonos, vámonos. Como les digo, el pasillo de arriba es para peatones, no puedo uno andar con bicicleta porque si viene gente, uno tiene que parar forzosamente. Entonces, lo que hice fue bajarme un poquito. Ahora aquí, vamos a ver si alcanzamos a pasar. Sí, no viene carro. Ok, pasamos, gracias a Dios. Aquí continúa el camellón. Ustedes no pueden ver, pero voy volteando para otros lados para ver si no viene gente con motocicletas, scooters, bicicletas. Y tengo que reducir la velocidad porque vienen carros. Pues no sé cuándo sea preciso pasar. Aquí viene otro carro allá. Yo creo que atrás de ese. Tengo el paso, tengo el paso. Y aquí nos vamos por esta vía. Que tener con precaución, a veces los choferes se adelantan mucho en el cruce. Ahí nos vamos, seguimos. Ahí en la avenida Bronx Park East. Tengo que girar un poquito más adelante para cambiar mi ruta y llegar al trabajo. Ese chavo tiene prisa.
Creo que subo aquí, aquí subo, sí. Esta pista me lleva hasta el tren 2, el de, que va para, bueno, que cruza por White Plains Road. Necesito comprar unos espejos porque no puedo ver. Esta pista tiene muchas reparaciones, brincoteo mucho la bicicleta. Las manos libres. Están mis manos aquí. Debo de reducir mi velocidad porque hay muchos stops. Viene nadie, ok. ¿Quieren que pase? Sí. Eso sí dolió. Eso sí dolió. Eso sí dolió, chiquillos. Bueno, después de la calle de donde vieron cruzar el bus, me toca doblar, pasando una. Pasando una. Aunque puedo doblar aquí. No viene nadie. Ah, ok. Me voy a cruzar. No sé cuántos minutos me hice, pero yo creo que un poquito más de 20. Normalmente me hacía 45 minutos o un poquito más de una hora.